maestra lo ha prometido. ¡Eh! ¡Oye! ¡Ven aquí! Tengo que hablar contigo. ¡Eh! Me vendría bien tu ayuda.
cuando te encuentre, te voy a destripar. ¿Dónde has ido? ¡Mierda! Venga, cojones. ¿Quién es el mejor? Yo. El puesto es nuestro, pero si de verdad quieres ayudar a los Rakia, deberías mirar de anuncio. Tenemos el puesto. Pero tu trabajo no ha terminado. Mira el tablón de anuncio. ¡Estás muerta! ¡Te voy a romperlo! Mejor eche un vistazo. Tranquilo, solo echas un vistazo. ¡Mierda que le pagan! ¡No debería aguantar esto! ¡No!
¿Entiendes? Por mí que se queden todo esto. ¿Cuándo te has vuelto así de mariquita? Oh. ¿What? ¡Qué asco!
Hola. ¿Tú vendes? ¿Vender? ¿Vender el qué? ¿En serio? ¿Te llamas Jason Brody y todavía no trabajas para nadie? Genial. Yo te enseñaré. Claro, por supuesto. Somos una empresa legítima, ¿eh? Las islas solían estar plagadas de soldados japoneses. Si encuentras el cuerpo de uno, te compramos su chapa de identificación. ¿Cuál es tu beneficio? Con las chapas encontramos a sus familias, si aún las tienen, y les enviamos el cuerpo. Por un precio. Por un precio, por supuesto. Las familias recuperan a sus seres queridos y nosotros seguimos trabajando. No somos una ONG. Es justo. Te lo diré si encuentro alguna chapa. ¿En serio? ¡Oh, genial! Pero quiero que les hagas un descuento a las familias. ¿Qué, qué? ¿De verdad? Quieres la ayuda de Jason Brody, ¿verdad? Vale. Sé que me voy a arrepentir. Una chapa. Segunda chapa. Y última. Ya está, tío. Eres un máquina. Con lo que has traído estaremos ocupados un año. Thank you.
¿Ves algo que te apetezca? A mí me gustan las rojas. Las moradas te ayudan a pasar los días grises. Todas son excelentes, la verdad. Oh, las amarillas no, no las tomes. Seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el doctor Earnhardt y aquí estoy. Sí estoy, claro. Yo soy Jason. Dennis me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa. ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? ¿A Daisy? Ah, pero era Daisy. Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí. Está ardiendo. Sí, por supuesto. Cuando la encontré, se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante. Pero también atravesó un campo de Antiaris toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto cada hora. Me temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir. Por los dos. No están al oeste. Genial. Se le olvidó decir que la cueva era submarina. Espero que este doctor loco sepa lo que hace. Un salto de fe.
Esto es nuevo. A mí me gustan las rojas. ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. La jungla habla por medio del guerrero. La senda lleva al corazón de la jungla. Ha llamado al estudio. El papel es mío. ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos. Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres. ¿Queréis que os separe, como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos. Riley es tu hermano pequeño. Tú eres su ejemplo. Jota, vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Perdona, estoy ocupado. ¿Doctor Elham? ¿Hola? ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola. ¿Grant? Ahí están. ¿Cuánto tiempo he estado ahí abajo? Jason, qué agradable sorpresa. He preparado unas pirulas mientras estabas por ahí. Ah, sí, la chica ya está despierta. Pero tiene mucha fiebre. ¿Dónde andan las puñeteras? Ah, sí.
Me las he acabado. Ah. Ya tengo las setas. Fabuloso. Dámelas. Necesito un par de minutos para preparar la medicina. Anda, ve a verla. ¿Cómo te sientes? ¿Conseguiste huir? Imagina cómo me siento. Ese doctor es muy peculiar. Ah, bueno. Es inofensivo. De hecho, es un encanto. Me trajo hasta aquí. Me escapé de la caravana. Luego acabé desmayándome. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, Leán. ¡Para! Daisy. ¡No! De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. Sí. ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien haya matado a Grant. Merece morir. ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que la salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz. Sus hombres me compran material all the time. Entonces este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. ¿Puede traer aquí a los demás? Si no, morirán. Agnes, ¿cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Oh, voy a necesitar una dosis doble para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Jason, ¿viste con tu amiga? Sí, sí, está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? ¿Cualquier cosa que me ayude? Mira, Jason, los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatau lo conseguirás.
Odio este lugar. ¡Joder! Buscaré desde dónde echar un vistazo. Vale, Jason. Hora de acabar con esos piratas.
estoy aburriendo. Ahora por la radio. Graba vídeos para pedir el rescate en la CP. ¿Va a pedir el rescate? Me dijeron que buscase compradores. Hazlo. Cuando llegue el dinero de los padres, los venderemos en el mercado negro. Y se los llevaremos a quien los compre. ¿Cobrar dos veces? Yo digo que sí. ¿Eh? ¡Dejaos de charlas! Alguien ha activado una alarma en el Medusa, idiotas. Pues estamos cerca. De hecho, se ve desde aquí. ¡Mierda! ¡Vienen a por mí! Estoy listo. Ahora o nunca. Dennis, he atacado el Medusa. Los piratas enviaron un mensaje. Jason, Bass nos quiere muertos. No hay tiempo para hablar. Ven a la aldea de Amanaki. Necesitamos tu ayuda.
¿Qué ha pasado? Bass se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Bass pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakiat. Si logras sabotear las armas de Bass, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Lo haré. Ah. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. ¡Suerte! Este es el campamento. Ahora la alarma. ¡Que no llegue hasta las armas! ¿Dónde has ido? Nada, ¿te estás quedando conmigo? Lo he encontrado. ¡Alarma! Echas un vistazo. ¿Eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh!
explotado. Lo hemos perdido. ¡Bum! Todo. Jason, un trabajo excelente. Ahora, cuéntame el de tus amigos. La radio decía que Bass graba vídeos de rescate en la CP. ¿CP? CP. Cala pirata. La llamamos Cala del Atardecer. Es una de sus prisiones. Vale. Recuerda, Jason, la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer. ¿Cómo he podido perderlo? ¡Hijo de puta! Lo tienes controlado, tío. ¡Venga! Con el calor. Que alguien... ¡Ya me estoy aburriendo! Cuando te encuentres, te voy a destripar. Déjate ver, cabronazo. Interesante. Oh!
Vale. Recuerda, Jason, la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer. Estaremos aquí por si contraatacan. Esto fue bello una vez y volverá a ser.